Konami ha decidido ofrecer varias novedades de su conocido juego de fútbol Pro Evolution Soccer y en su próxima entrega PES 2019 promete llevar el fútbol virtual al siguiente nivel con un título pensado para la jugabilidad, una experiencia de juego sumamente realista. Es por eso que el día de hoy les traigo el nuevo sistema de cambios rápidos que han incluido en el juego, similar al que actualmente ocupa EA Sports en su saga FIFA. Esto es Mozart, donde llevamos la pasión a otro nivel. ¡Comenzamos! En FIFA 18, una de las grandes novedades que presentó el juego fue el sistema de sustituciones rápidas, en donde podremos cambiar a cualquier integrante de nuestro equipo sin necesidad de entrar al menú del juego, cuando se anota un gol en el partido o hay una jugada a balón parado, pulsando el botón RT o R2, dependiendo de la consola donde nos encontremos jugando, el juego nos sugerirá una sustitución donde nosotros decidiremos si deseamos realizarla. En PES 2019 la fatiga será realmente visible y veremos cómo se ralentiza un futbolista cuando está cansado y si la barra de energía llega al mínimo será mucho más fácil que se acabe lesionando. Por si esto pasará, Konami ha implementado un sistema donde las sustituciones en PES 2019 son mucho más rápidas y con solo pulsar el botón de Home o panel táctil en el mando, el juego desplegará un menú donde nos darán varias opciones para sustituir al jugador lesionado o simplemente si queremos cambiarlo porque está cansado, esto se podrá realizar mientras el balón esté fuera del campo. La diferencia presentada por Konami es que nosotros podremos elegir por qué jugador queremos realizar la sustitución, mientras que en FIFA 18 EA Sports nos ofrece una sugerencia de cambio, pero no podremos seleccionar a cualquier jugador que se encuentre en el banquillo y necesitemos que entre al terreno de juego. Por lo cual, para hacer este movimiento en la saga FIFA, es necesario pausar el juego para ingresar a la pantalla que nos permite administrar el equipo y hacer la sustitución de forma manual. Por supuesto, este nuevo sistema exigirá que demos más protagonismo al modo director técnico para que elijamos con más atino el momento de las sustituciones. El nuevo sistema de fatiga implementado en PES 2019 afectará directamente el rendimiento y comportamiento de los jugadores. Esta característica tendrá repercusión directa en el control del balón y los tiros. Además, será muy importante en el desempeño de cada jugador y tendrá mucha relevancia para el sistema de sustituciones rápidas en el campo, ya que Konami ha mencionado que a partir del minuto 70 se notará el cambio en el rendimiento de los jugadores. Debido a que les costará más trabajo realizar un sprint en un pase largo o definir una jugada en un mano a mano frente al portero. Así que el sistema de sustituciones rápidas permitirá brindarle al partido mayor fluidez y un mejor rendimiento en el campo a los equipos, ya que el propio juego obligará al usuario a realizar la sustitución de un jugador que se encuentre muy cansado, haciendo la experiencia mucho más realista, mientras en la saga FIFA únicamente se hace una sugerencia al usuario para ejecutar el cambio de un jugador que se encuentre fatigado, pero no afecta en su rendimiento de juego. Por lo cual, si el usuario decide no efectuar el cambio, su equipo se mantendrá en la misma línea de desempeño. En FIFA 18, la fatiga de los jugadores se puede notar únicamente si el partido se va a tiempo extra, o en el modo de juego Ultimate Team, si el usuario olvidó aplicar una carta de forma física a su equipo antes de iniciar el partido. De este modo, por primera vez en la saga Pro Evolution Soccer, se podrán realizar sustituciones fácilmente durante el partido sin tener que detenerlo. Esto evitará que le quitemos ritmo al juego luego de un gol o una jugada a balón parado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse chicos, dejar su like. Hasta la próxima.